¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas en Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos la presencia el día de hoy en esta mesa de trabajo de Jacobo Erdoíza, el arquitecto. Jacobo Erdoíza, él es secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, arquitecto Erdoíza? Bienvenido. Muchas gracias, David. Siempre un gusto dialogar con usted. Bueno, hablemos del tema del momento en Quito, los impuestos prediales. El COTAD dispone de que los predios deben igualarse al valor real comercial. El avalúo tiene que ser al valor real comercial entre un 70 y un 100%. E indudablemente estos valores que se han ido subiendo en el municipio de Quito por parte del avalúo son cotejados con unas tablas, con una ordenanza, en este caso la 196 y 197, que se firmaron a finales del año pasado, que se emitieron a finales del año pasado, pero ha habido un incremento exagerado de los impuestos. La gente en los primeros días que se acercó a pagar vio unos incrementos bastante fuertes y el alcalde ha dado marcha atrás con un tema diciendo que se va a revisar en aproximadamente en un tiempo de un mes este tipo de incrementos. La carga impositiva que corresponde a esos avalúos reales ha sido bastante fuerte. Sin duda alguna, es de conocimiento, interés y preocupación pública lo que ha ocurrido con el ejercicio de revalorización predial. Sí, me gustaría tomarme unos minutos, unos segundos para explicar cómo se hace esto. Usted ya lo ha dicho, el COTAD exige que cada 2 años haya una actualización entre el valor catastral de la propiedad y la información que se obtiene del mercado. Lo importante es entender que los predios en Quito se valorizan en dos componentes esenciales, David. El primero es el valor terreno. Y el valor terreno resulta de una estructura de análisis geográfico que determina áreas homogéneas de valorización del suelo, las denominadas AIVAs, áreas de intervención valorativa. Un AIVA en definitiva es un mapa de calor donde el metro cuadrado del suelo se obtiene en realidad a partir de un predio tipo al cual se lo extrapola con los predios existentes de un determinado sector y que se verifica por indagaciones de mercado. Es decir, Catastro visita las diferentes zonas, hay alrededor de 2.700 AIVAs, se hace una inspección de campo, se verifica qué predios están con anuncios de compra-venta, se hacen llamadas telefónicas, se averigua en portales inmobiliarios, eventualmente se corrobora esos datos de mercado con transacciones en el registrador de la propiedad y se construye una estadística relevante del valor del suelo. Esto alimenta un modelo matemático que es el que finalmente, por incorporar datos de actualización, genera alzas o bajas en el valor del metro cuadrado del suelo. ¿Qué es lo que ha pasado en este ejercicio? Es que en los últimos 2 años se hace importantes indagaciones de mercado. Algunas de ellas se hacen llamando telefónicamente a los ofertantes de terrenos y en un porcentaje menor se hacen verificaciones a través del registro de las transacciones con escritura y registro de la propiedad, donde consta el valor efectivo de la transacción entre dos privados. Es decir, una cosa es que yo pida por un inmueble, pongamos, $150,000, y otra cosa es, luego de la negociación y de la suscripción del contrato de compraventa, que ese inmueble llegue a costar $100,000. En este caso, el modelo valorativo utilizó sobre todo datos de llamadas a teléfonos a ofertantes, lo cual implica que se incorporaron datos hasta cierto punto especulativos en el modelo de valorización sin que tenga un peso relevante o mayoritario las transacciones reales registradas en el registro de la propiedad. Eso automáticamente ya eleva los precios casi al valor de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda, sin que haya antes el proceso registral que es el que finalmente sella el valor efectivo de la transacción. Este es el primer punto y esto hace que en sectores de la ruralidad, parroquias rurales, donde hay menos transaccionabilidad, es decir, se venden muchos inmuebles, sobre todo en el área urbana de Quito, en este sector del hipercentro hay mucho registro de transacciones de compra-venta, pero no ocurre lo propio en el área rural, donde las transacciones de compra-venta existen, pero no tienen el mismo volumen y por lo tanto la cantidad de información para construir una estadística certera es menor. Por lo tanto, también hay un problema de muestreo.
si es que el muestreo es relativamente bajo y adicionalmente se registran valores especulativos, la base con la cual se extrapoló el cálculo en parroquias rurales resulta en realidad basado en una muestra relativamente insuficiente frente a la cantidad de predios que se afectaban en una revalorización. Esto es fundamentalmente lo que hace que se suban importante, de manera muy importante, ciertos predios en el ámbito. Eso en el primer rubro, hablemos. En el primer rubro. El otro es construcción. Entonces, efectivamente, usted bien lo dice, se compone fundamentalmente de dos modelos valorativos. Todo predio tiene una valoración terreno, que es el valor de la tierra urbanizada, con servicios, con una cierta geometría, con una cierta topografía, a lo cual se adiciona el valor de la construcción que está en ese predio. El valor de la construcción responde a otro modelo que está relacionado a los acabados, al tipo de estructura, al número de pisos, a la cantidad de estacionamientos, al uso destinado, a partir de lo cual se construye lo que se denomina el valor de la vivienda tipo. Ese es el valor neutro. Quito construye un valor de vivienda que actualmente debe estar en alrededor $600-700, bastante más de lo que estaba hace 2 años, informándose nuevamente... Es el precio del valor del metro de construcción nuevo. Nuevo de vivienda. Nuevo de vivienda. A partir de lo cual se mayora... Si es... Pero de construcción, no de venta. De construcción, es decir, lo que consta en las tablas del catastro. Valor oficial que el catastro reconoce a la tipología de vivienda, una suerte de tipología neutra, a partir de lo cual se mayora para tipologías hoteleras, hospitalarias, de cierto tipo de equipamientos, o se aminora para cierto de tipologías de recintos industriales, hangares, bodegas y demás. Entonces, esas tablas son creadas por el municipio. Son creadas y actualizadas por el catastro dentro de la ordenanza 196. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que se reportan variaciones al índice básico, que es la base de cálculo de vivienda, y a eso se le multiplica para caso de hoteles, por ejemplo, en 2 veces. Se supone que el hotel, por los equipamientos que tiene, aire acondicionado, seguridad, servicios de alarma, todos los equipamientos que conlleva un hotel, debería costar cada metro cuadrado de un hotel 2 veces la vivienda. Resulta que el valor base de un hotel básico estaría arrancando en $1,500, $1,400. Y a medida que el hotel sube de pisos o de categoría, se sigue multiplicando el índice. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en hoteles o en infraestructura hospitalaria, es que se ha multiplicado en 2,7 veces el valor del metro cuadrado de la construcción, pasando de alrededor de 700 a 2,800. Uh-huh. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tienen estas dos valorizaciones en el costo de del patrimonio edificado de Quito? El terreno vale más, la construcción vale más, el avalúo vale más y por lo tanto el registro del patrimonio edificado de Quito sube en aproximadamente, me parece, un 70% en general. Entonces, el patrimonio que vale miles de millones de dólares crece. Evidentemente, esto repercute en la recaudación del impuesto predial. Y aquí hay que entender que hay dos momentos que son separados pero que tienen un enlace y que repercuten en el predial. Una cosa es la ordenanza de valorización de predios, que actúa por 2 años, y otra cosa es la tabla de los impuestos prediales. Aquella tabla que es de naturaleza tributaria no ha variado. Es decir, se mantienen con los mismos porcentajes de retención que el municipio había venido aplicando. El problema es que la base imponible subió. Mi predio antes valía 100 mil, ahora vale, en el caso de un hotel, 270 mil. Pero si quiero venderlo, capaz que no me dan ni los 100 mil. Ahí hay un problema. También depende de la oferta y la demanda. Hay un serio problema. Y es que hemos leído en la prensa, pero también en reclamos ciudadanos, que la valorización del municipio, la revalorización del municipio, supera la ley de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, hace que el avalúo sea mayor a lo que el mismo mercado está dispuesto a pagar por ese bien inmueble. De hecho, leímos un artículo de Pablo Lucio Paredes que decía: vendo mi propiedad al municipio. Le vendo mi propiedad. Ajá. Es precisamente por aquello. ¿Qué otras implicaciones tiene? Ya estamos viendo, estoy pagando más impuestos con un modelo valorativo que en principio no ha cambiado, pero por efectos de muestreo posiblemente no refleja la realidad.
Entonces, pago más impuestos, pero también se encarece la obra pública. El municipio tiene que expropiar sendas propiedades para poder acometer proyectos de vialidad, proyectos de equipamiento, proyectos de infraestructura. Todo eso no se crean ciudadanos, el municipio no dispone de tierra. El municipio lo que hace es declarar de utilidad pública un predio particular, paga lo que el COTAD exige, es decir, el valor catastral más un porcentaje de hasta el 10%, y a partir de eso se hace de bienes necesarios para la construcción de vías, de equipamientos de infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que cuando se multiplica por dos o tres veces el valor de un predio, la multiplicación también afecta a las finanzas municipales si es que quiere abrir una vía, si es que quiere ensanchar un derecho de vía, si es que quiere reservar un suelo para vivienda de interés social, si es que quiere construir un equipamiento o una infraestructura. Entonces, curiosamente, lo que se esperaba recaudar por incremento de prediales resulta igualmente ser una erogación importante para el municipio por expropiaciones a mayor costo. Segundo efecto, los ciudadanos pagan más, el municipio paga más. Pero veamos esto a nivel de una externalidad económica, cómo repercute en el comportamiento del costo de la vivienda, que es el tercer impacto, posiblemente el más peligroso. Y es que el suelo en Quito es un bien muy escaso. A diferencia de Guayaquil, por ejemplo, otro distrito metropolitano, que tiene por su orografía, por su topografía, importantes planicies y adicionalmente un proceso de conurbación hacia los municipios vecinos que le permite seguir expandiéndose con baja densidad, Quito tiene unos islotes fragmentados por quebradas. Realmente son pequeñas mesetas que vamos aprovechando minuciosamente desde épocas inmemoriales. El valor del suelo puede valer 10 veces que en el caso de Guayaquil. No exagero si es que puede llegar a costar 20 veces lo que es un metro cuadrado de terreno en Guayaquil. Si el municipio es el primero en informarme y en decirme que mi metro cuadrado vale más, es decir, que no hubo una progresividad en la valorización del terreno y que hasta cierto punto, de golpe, se pone a punto la equiparación que usted bien explicaba, David, entre el valor del mercado y el valor catastral, lo que probablemente no se hizo de manera eficaz durante la última década, si de golpe el escalón sube, todo el precio del valor suelo sube. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, habilitar terrenos para vivienda cuesta más. Y la incidencia del peso del terreno en la estructura de costos de una vivienda incide mucho más. Consecuencia, solo pocos pueden pagar el valor de una vivienda. Y por lo tanto, puede conllevar a procesos de informalidad, a procesos de ocupación irregular de terrenos, a procesos de construcción irregular, encareciéndose el valor principal de la ciudad, que es el valor del suelo, lo que hace es que procesos de exclusión socioeconómica se den cuando el suelo era relativamente regulado a la baja con precios relativamente racionales. El incremento también en el tema de arriendos y anticrisis. Absolutamente. Todo impacta porque finalmente el dueño de un predio que antes pagaba por predial 30 y ahora paga 200. Seguramente es un mes de arriendo que él tiene recibe, que recuperar. Tiene que recuperar y le va a subir, le va a trasladar. Todo traslada al consumidor. Valor. Correcto. Sea arrendatario o sea comprador, todo se traslada al consumidor final. Y esto afecta no solo en vivienda edificada, sino en promoción inmobiliaria. El promotor inmobiliario va a tener un margen de transacción mucho más apretado con el vendedor del terreno. Si mi terreno ahora vale $200,000 y el municipio me lo dice, es muy probable que yo me ponga en una condición de exigibilidad para que el promotor me pague aquello. Y por lo tanto, el margen de negociación que permitía de alguna manera gestionar negocios inmobiliarios de una manera más ágil se ve ahogado. ¿Y esto qué implica? Que el promotor inmobiliario terminará pagando algo semejante, posiblemente por debajo del avalúo catastral, pero nuevamente trasladará esos costos de terreno al precio final del departamento. Precio. Usted lo ha dicho. Eso es, digamos, las externalidades negativas que tiene la subida acelerada del predial. Del impuesto predial. No quiero poner la balanza solo en un lado. Me parece que es muy importante equilibrar los argumentos y entender por qué el municipio actúa de esta manera y qué busca con este incremento. Usted sabe que la brecha fiscal en el municipio es cada vez más crítica.
la ciudad crece, la dotación de infraestructura y servicios es terriblemente onerosa, no hay un esquema de contribución tributaria fuerte en general en la municipalidad ecuatoriana, y en Quito tampoco es la excepción, se paga tradicionalmente poco por los impuestos, y por lo tanto la contribución de los impuestos en el presupuesto general del Estado es marginal, está entre el 10 y el 12%. El municipio sí debe implementar una política de mayor aporte a través del impuesto predial. Finalmente es una suerte de derecho universal de vivir en la ciudad y tengo que contribuir con mi patrimonio. Y por lo tanto sí es importante que haya una progresividad en la recaudación predial, sobre todo si se orienta a financiar gasto de inversión, es decir, proyectos de infraestructura, de servicios, de equipamiento, de transporte público. La lógica detrás de esto es dotarle de una inyección de capital adicional al municipio para ir superando los déficits fiscales que tenemos y las dependencias que tenemos en relación al gobierno nacional, darle más autonomía financiera. Sin duda alguna, los prediales son uno de los mayores mecanismos que tiene de recaudación el municipio. El problema es que detrás de ese objetivo de recaudación, que es loable, al haber incrementado tan grandemente los prediales y a tener un pronto pago, es decir, ese derecho a una reducción que dura por la prontitud con la cual yo pago, lo que va a ocurrir es que ante el anuncio del alcalde de revisar los prediales... No va a haber liquidez. No va a haber liquidez. La gente va a esperar un mes a ver qué es lo que pasa. La gente va a esperar a que su impuesto baje. No va a haber una liquidez inmediata, que es lo que se tenía en los años anteriores. Entonces ahí va a haber un decrecimiento de la recaudación. El primer mes era el de mayor recaudación, gozando del beneficio del descuento. De hecho, la curva de recaudación incrementó en la primera y segunda semana y ahora hay una tendencia de estabilización y posiblemente se invierta a la baja. Entonces, incluso el objetivo de dinamizar el recaudo municipal por efecto de un incremento acelerado y de una medida, digamos, de revisión, puede tener un efecto decreciente a corto plazo. Entonces, frente a este importante problema, es un importante problema porque afecta a 940 mil predios, afecta a la mayoría de los... Es más o menos el número de predios que tiene Quito, ¿no? Es 915, 920, 930 mil, se habla así. Se crean cada día los predios. Cada día, cada vez que aprobamos una propiedad horizontal, se crean predios. Cada vez que aprobamos una urbanización o regularizamos un barrio, se crean predios. Cada vez que aprobamos un plan especial, se crean predios. Entonces, los predios, entendamos, se desarrollan con la ciudad. Es parte concomitante de la estructura urbana, son las células de la estructura urbana, por ponerlo de una manera un poco más metafórica. Entonces, lo que ocurre es que el predial es una herramienta fabulosa, permite tener una proporcionalidad entre el desarrollo inmobiliario, el aporte patrimonial en general y la recaudación, genera por lo tanto un esquema de proporcionalidad, pero efectivamente bajo estas condiciones el sistema puede entrar en una fase de iliquidez, que sería nefasto. ¿Qué se está haciendo? Poco, ¿qué se está haciendo? Por un lado, el anuncio del alcalde, que es un anuncio, digamos, de revisión, y el administrado que se sienta perjudicado va a poder pedir una revisión del valor. Aquello implicará... ¿Se va a hacer una revisión general o solo del que pida que se haga una revisión? Es a solicitud de parte, es a pedido de parte, pero se está analizando la posibilidad de hacer una revisión general, como usted dice. Esta revisión general atacaría prioritariamente dos cosas. Uno, las AIVAs que presentan efectos de distorsión. ¿Qué se entiende por distorsión, David, en temas de prediales? Es cuando el promedio de incremento supera ampliamente la desviación estándar. Cuando nos salimos de la curva y estamos realmente con un pique al alza o a la baja, fuera de la línea del rango promedio, en esos casos hay que poner atención. Hay que mandar inspectores, hay que corregir un error técnico, hay que mandar brigadas de inspección a esos territorios y eventualmente modelizar nuevamente para incorporarlo en un rango razonable. En el tema AIVA, en el tema construcción, tiene igual. Tiene que ser idéntico, tiene que ser idéntico. Hay que pedir a los actores calificados para informarle al municipio de los valores reales de la construcción, cámaras, colegios profesionales, gremios, estadísticas, que nos digan cómo está el precio del metro cuadrado de la construcción de la vivienda, a partir de lo cual se correlacionan las diferentes tipologías. Eventualmente,
habrá que corregir las tipologías que tienen mayor distorsión, como la hotelera o la de servicios hospitalarios, que insisto, casi se multiplican por 3 veces. Y ver que se están aplicando también el tema de la depreciación, ¿no? Que está establecido en las tablas. Sin duda. Y verificar que se estén haciendo adecuadamente. Uh-huh. Esto es importante lo que usted dice. A medida que el tiempo pasa, los inmuebles se deprecian y no todos los sectores se valorizan. También existe el efecto de minusvalía. Entonces, hay sectores que por intervenciones de riesgo, por ejemplo, el sector del Valle de los Chillos es uno de los sectores que nos ha informado la ciudadanía, lamentablemente ha sufrido una minusvalía. Claro, está en el sector de influencia en una posible erupción del Cotopaxi. Te lo he dicho. Entonces, esa amenaza puede afectar el comportamiento del mercado, sin duda alguna. El municipio lo que hace es tratar de corregir los efectos de la distorsión especulativa. Este es un poco el rol del municipio. Entonces, el municipio actúa como un resorte técnico entre los precios especulativos al alza o a la baja y establece un modelo de razonabilidad en la construcción de los valores del suelo. Es esencial que el municipio mantenga esa potestad y, por lo tanto, que el mercado informe, pero no condicione el valor. Informe quiere decir que pasa por filtros técnicos y del valor especulativo del suelo se captura lo que es informado por transacciones efectivas. Si yo incorporo directamente el valor especulativo de una previa negociación, lo único que estoy haciendo es generar picos al alza o a la baja. Eso es lo que ha ocurrido y, por lo tanto, estamos en una fase de análisis para encontrar la mejor solución. Una solución que le permita a la ciudadanía tener una certeza de que su propiedad está bien evaluada y que al municipio le permita efectivamente lograr una recaudación justa frente al incremento patrimonial que hay en la ciudad. Correcto. Para terminar, arquitecto Ordovisa, porque nos hemos quedado cortos de tiempo, el valor catastral imponible, eso lo determina la COTAT. El valor catastral imponible, es decir, si una persona o una empresa tiene 2, 3, 4 propiedades, el valor de esa segunda, de esa tercera, de esa cuarta propiedad influyen en la 1, y la 1 influye en la 2, en la 3 y en la 4, y así entre todas 6. Esto es aprobado por la Asamblea en el COTAD. Así es. Se dice que hay municipios que lo están tomando en cuenta, otros que no, pero Quito sí es uno de los que está tomando en cuenta ese tema. Sí, y tiene serios impactos igualmente en la contribución, en el impuesto. Pongamos un caso típico donde se genera un factor de distorsión por esta acumulación patrimonial. El caso de una promoción inmobiliaria basada en un fideicomiso, en un patrimonio autónomo. El fideicomiso declara en propiedad 10 departamentos, 20 departamentos. Si es que yo compraría uno de esos departamentos, yo como persona individual, pagaría un impuesto de 50, 100, 200 dólares por ese departamento. El fideicomiso por acumulación patrimonial termina pagando 20 veces más por ese mismo departamento. Porque tiene a nombre de él todavía todos los nueve departamentos, si es que eran 20. Entonces, el problema es que en una promoción inmobiliaria donde se acumula el patrimonio una vez que hemos concluido el edificio, se catastra y se registra aquello, el patrimonio de esa fideicomiso crece exponencialmente hasta que se hagan las transferencias de dominio. Y por lo tanto, se emiten los prediales y el valor que tiene que pagar el fideicomiso al municipio es exponencial frente al que tuvo la oportunidad de comprar ese departamento y lo ha individualizado. Esto, por lo tanto, afecta al negocio inmobiliario en general, porque si no hay una salvedad en la ley, que entienda que hay un giro específico del negocio, que lo que busca es promover, poner en el mercado metros cuadrados de vivienda y no especular sobre la tenencia del patrimonio, lo único que estamos haciendo, usted ya lo dijo, es encarecer el producto final. Porque finalmente el inmobiliario lo que va a hacer es, a prorrata, desplazar ese costo del impuesto predial que paga al valor de la transacción. Nuevamente, es un efecto no deseado del marco regulatorio. Bueno, queremos agradecerle al arquitecto Ordovisa, se quedan muchos temas sobre la mesa, pero lo vamos a seguir invitando. Creo que es importante tratar temas de ciudad con personas como usted, que están en el campo, en el día a día, están visitando los diversos sectores de la ciudad y conocen la problemática real de lo que pasa en la ciudad,
los efectos de estos impuestos sobre el bolsillo de la gente, que lo único que queremos es que se reactive económicamente la ciudad y por ende el país, que se reactive el tema de la construcción, Así que es. se reactive la economía, porque la construcción es un ente dinamitante, esencial del aparato productivo. Así que lo seguiremos invitando al Con todo arquitecto gusto. Erdoiza a este espacio. A las órdenes siempre. Amigos, el arquitecto Jacobo Erdoiza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio de Quito. Hasta la próxima, amigos. Que pasen bien. Felicidades.